Bien, estamos con la presencia de Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo. Pues en este día se está, pues, señora alcaldesa, esperando el arribo del vicepresidente Jorge Glass. Se tiene entendido que hay un recibimiento especial también para presentar proyectos. ¿Cuál es la expectativa, señora alcaldesa? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, tenemos el día de hoy la presencia aquí en nuestro cantón, en la provincia de Loja, del vicepresidente de la República. Estamos aquí autoridades, también ciudadanía del cantón Catamayo para recibirnos. Es la oportunidad que tenemos también para poderle exponer algunos temas importantes para el desarrollo y progreso de nuestro cantón. Entre ellos tenemos el pedido especial, es de que se le eleve también a la oficina técnica del Banco de Fomento a una sucursal, lo mismo que permitirá a los señores comerciantes, compañeros agricultores, pequeños empresarios, a poder acceder a créditos y de esta manera pues puedan ellos mejorar en lo que es el crecimiento de sus diferentes negocios y también su actividad productiva agrícola. También nosotros como GAD municipal estamos solicitando, pues, a través del vicepresidente, algo que es fundamental para el cantón Catamayo. El sistema de bombeo La Sota tiene un costo elevadísimo, pagamos cerca de $25,000 mensuales por consumo de energía eléctrica, y nosotros estamos conscientes, al tener un proyecto importantísimo como es el proyecto eólico, que Catamayo también es un sitio de influencia y que esto también nos accede para que podamos ser beneficiados de algunas exoneraciones, en este caso que se baje el costo de la energía eléctrica y por ende pues ya no tener que pagar esas cantidades elevadísimas de dinero. Señora alcaldesa. Una pregunta, estuvo también usted hace días en una reunión concertada con los comerciantes, también en el aspecto comercial también van a hacer planteamientos al señor vicepresidente. Sí, nosotros creemos que es importante para el cambio de la matriz productiva, no solamente involucra al sector agrícola, sino también al sector empresarial, comercial, el sector también agropecuario y fundamental artesanal. Es por ello que hay la presencia también de aquí artesanos del cantón Catamayo, y creemos que Catamayo es el lugar idóneo para que se pueda hacer aquí también declarar la zona industrial. Tenemos 274 hectáreas de terrenos, las mismas que ponemos a consideración de todos los empresarios, no solo de Loja, sino del país entero, para que vengan a invertir aquí en nuestro cantón. Como autoridades, nosotros estamos con toda la predisposición de abrir las puertas, de brindar todas las garantías necesarias, todos los estímulos necesarios para que vengan los inversionistas al cantón Catamayo a invertir en grandes empresas, las mismas que, además de dinamizar la economía, también generan fuentes de trabajo. Señora alcaldesa, entonces, ¿tiene previsto tener un diálogo directo con el vicepresidente el día de hoy? Así es, nosotros vamos a tener un conversatorio, inclusive estoy invitada por parte del gremio de la industria de Loja a un recibimiento que le van a realizar también en Loja, y también vamos a estar presente en la empresa ILE, porque allí se van a reunir los empresarios. Como GAD municipal, como alcaldesa del cantón Catamayo, pues también ese apoyo para que los comerciantes, para que los industriales vengan a invertir aquí en nuestro cantón. Catamayo está con esa predisposición de recibir a todos para que se puedan emprender grandes empresas y fábricas aquí en nuestro cantón. Señora alcaldesa, ¿cuál sería su mensaje en este caso para los catamayenses? La autoridad está ahí gestionando, pues viendo los mejores días para nuestro cantón. Así es, nosotros como autoridades, nosotros como representantes de los catamayenses, siempre nuestro enfoque, nuestro trabajo va a ser en buscar mejorar mejores días para nuestro cantón, en el progreso de nuestro cantón, pero eso se lo puede hacer cuando exista la unidad, invitar a todos a la unidad, a la articulación de trabajo entre todas las instituciones del Estado.